Me gustaría entrar de lleno en lo que es el paro profesor, lo que va a pasar mañana. Hoy hubo en la tarde reunión con el ministro Cataldo, pero el paro va sí o sí. Y tiene que ver con lo que dice Rodrigo, ¿no? Las circunstancias también, porque claro, efectivamente los privilegios, pero las circunstancias hacen que la cancha venga rayada de otra manera. Ahí está. Colegio de profesores tras reunión con educación. Cataldo entregará una nueva propuesta mañana y el paro sigue en pie. El presidente nacional del gremio, Carlos Díaz, aseguró que en la medida que la propuesta del MINUC tenga mejores elementos, iniciarán un proceso de consulta nacional otra vez. Cristian Leporato, usted lo dijo al inicio cuando arrancó el programa sobre el paro de profesores y que no se le ha tomado la importancia a estos ministerios. ¿Sí? Dijo seis ministros de educación, sí, en cultura está pasando lo mismo. Claro. ¿En qué nivel de crisis tenemos en la educación? Porque uno ve que esto no tiene, sí, para cuándo mejorar. Mira, muchos hablan de un punto de quiebre con la pandemia, ¿cierto? Que ahí se produjo algo tremendo, y es verdad, y sigue eso todavía ahí alojado, ese punto tremendo en la educación privada, pública, en todo. Pero en verdad, cuando uno se mueve un poco los colegios, sobre todo los colegios públicos, ni siquiera los subvencionados, los públicos, uh-huh, en verdad, la calidad de vida que tienen los profesores es brutal. Yo tengo una hija que empieza a hacer clase en un colegio público, y en ese colegio público, que está en Las Condes, no puedo decir el nombre, pero es de confesional, en ese colegio público confesional, curiosamente, los cabros no pueden llevar lápiz, o sea, no pueden llevar cosas cortantes. Sí, claro. ¿Por qué? Porque no pueden llevarlas, y ella hace clase de arte plástica, de arte, o arte visual, como le dicen ahora, porque simplemente se pueden cortar, se pueden suicidar. ¿Ah? Entonces, en verdad, los profesores viven en espacios que son los colegios, que no es como la oficina 1, muchas veces, que es bastante más cómoda, en la cual se enfrentan a alumnos con muchas taras, con muchos problemas personales, a un grupo de padres muchas veces totalmente ajenos al colegio y a su hijo, porque están ganándose la vida día a día, pagando deuda, etc. Y los dos, entonces, y tienes profesores también muy votados en el tiempo, por este y por todos los gobiernos anteriores, y probablemente los que vengan a futuro también, lo que es bastante dramático. Entonces yo creo que lo que están leyendo, lo que salía en los medios de comunicación, lo que está pidiendo el colegio de profesores, deuda histórica, mejor calidad de vida, mejor espacio de trabajo, es súper razonable, es súper razonable. El problema es que lo están pidiendo hace años. Y eso, Gonzalo, no se resuelve, ¿te das cuenta? Sí, Gonzalo, pero Cristian, tú, perdona, tienes un error. Paralelo, iniciaste la frase, Eli, dame un segundito. Sí. Entonces, ¿tú de una otra forma estás de acuerdo con este paro, diciendo, con lo que están pidiendo? No, a mí los paros no me gustan, porque es una fuerza, es imponer la fuerza sobre la razón. Uy. Y eso nunca tiene sentido, ¿te das cuenta? Pero también, si uno analiza la historia de los profesores y ves cómo hacen clases, las condiciones que hacen, sí, de verdad, es terrible. No está hablando del St. George, no hablo del Grange, no hablo ni siquiera del colegio subvencionado. Hablo de colegios de verdad públicos, a la antigua. Es dramático, o sea, Cristian, dramático. El problema es de dónde se genera el análisis. ¿De dónde se genera el análisis? Primero, esta crisis no viene de la pandemia. Partamos por ahí. No, viene mucho antes. La culpa, en estricto rigor, la última culpa la tienen los pingüinos. ¿Por qué? De la iniciativa de los pingüinos se generó una de las peores reformas en educación, que fue generar y crear en el Bachelet 2 los servicios locales de educación, y posteriormente en el segundo de Piñera, la postergación de los servicios locales. Tenemos una duplicidad de sistemas de administración actualmente que finalmente no beneficia absolutamente a nadie. Y yo me hago cargo, Lorca, porque miraste con cara de ¡oh! De los pingüinos tienen la culpa, porque así como dijo Cristian, la fuerza en que se generó este movimiento social de adolescentes, universitarios, generó que las decisiones en educación afectaran directamente a los niños. Tenemos CIMSES deplorables, indistintamente estemos o no de acuerdo con las formas de medición. Pero cuando queremos hablar y poner la bandera de lucha en educación por los profesores, déjenme decirles que los profesores han luchado de manera constante por tratar de trabajar un sistema mejorado. No cabe duda. Sí, que no, pero que no les resultan. ¿Y sabe cuál es, sí, el problema y por qué no les resulta? Porque también están pidiendo cosas que afectan negativamente a los niños, como por ejemplo, no ser evaluados. Sí. Resulta que llevamos tres años, sí, solicitando, y el Ejecutivo ha solicitado reiterativamente la postergación de las evaluaciones docentes, la modificación de normas respecto de las evaluaciones, que ya no eran dos, es una, y ahora resulta que hay que pagarles para que los evalúen. Sí, mira, entonces, acá hay un error contigo, en mira, cómo está diseñado el sistema, y afecta directamente a los niños. Totalmente de acuerdo contigo, pero para cerrar el punto, el tiempo también ahí al vecino, que está muy calladito. Sí.
solamente para cerrar el punto, toda la razón, y por eso mismo que en tu análisis el buscar culpables tampoco es bueno, porque finalmente la educación es un tema sistémico, ¿eh?, que te abarca. Profesores, centros de educación o colegios, o universidad, lo que sea. Explícale eso a los niños que no pueden, a través del mérito, llegar a donde podrían comparto llegar. Comparto contigo plenamente, porque te digo, pero el problema es sistémico. Aquí hablamos de apoderados, hablamos de alumnos, ¿cierto? Estudiante, alumno es una palabra fea, porque sin luz es feo. Estudiante hablemos y también, o sea, en el fondo lo que estoy tratando de decirte a ti es que este es un problema sistémico y un problema de educación pública y de políticas públicas de largo plazo. Y aquí, como siempre, estas cuestiones vienen gobierno de 4 años, antiguamente eran de 6, de 4 y de 4 y de 4, con distintas posiciones políticas. Y la educación no tiene una posición política, la educación es la educación. Y esos son trabajos no de 4 años, son trabajos de 15, 20 años. Entonces, mientras sigamos viendo el tema buscando culpables, o buscando quién lo hizo mejor o peor en 4 años, estamos perdidos, porque hay que pensar en el futuro. Y el futuro de la educación es más bien digital, ¿cierto? Es menos presencial, tiene una mirada totalmente distinta. Y cuando uno está haciendo clases en la universidad, Iván también hace clases en la universidad, te das cuenta cómo llegan los cabros muchas veces a la universidad, como, y llegan en muy malas condiciones. Sí, claro. Y malas condiciones de conocimiento humanista. ¿Y tú sabes por qué es eso? Y tecnológica. ¿Y tú sabes por qué es eso? Porque es pésima la base. Porque es pésima la base. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es que en nuestro país, por demasiados años, y perdón, Iván, tenemos un conflicto en dónde se ponen las lucas. Cuando tú generas una nivelación en la universidad... Es que no es la luca. Porque si tú en el presupuesto nacional invirtieras en un sistema de prebásica como corresponde, sacando a los niños de familias vulnerables, dándole las herramientas para que tengan una prebásica maravillosa, donde puedan entrar a una básica y a una media decentes, te aseguro que el conflicto universitario que tenemos ahora estaría definitivamente controlado. Les voy a decantar un poco la discusión, porque creo que estamos hablando de temas educativos que son muy generales. Nos podríamos ir incluso, no son 4 o 5 años, podríamos hablar de 15, 16 años. Podríamos partir del 2006 con la abolición de los pingüinos. Hace rato viene. Pero creo que este paro en particular hay que analizarlo desde lo que es el paro, el petitorio del Colegio de Profesores. Y el petitorio del Colegio de Profesores tiene en la actualidad 8 puntos. De esos 8 puntos, el primero es plata, el tercero es plata, el cuarto es plata, el quinto es plata, y el octavo es una demanda que va en contra de lo que manifestaron los estudiantes secundarios en 2006. Entonces, de verdad estamos en un zapato chino, porque es modificar los servicios locales de educación. Ah, pero eso es plata. A ver, ¿podía adelantar? El punto número uno es el pago de la deuda histórica. Que el ministro dijo que ya no está esa plata. Ya. ¿Cuánto lleva eso? ¿20 años? Pero eso fue un error absurdo haberlo colocado. ¿Cuánto lleva? Como promesa de campaña, 30 obvio. ¿30 años? O sea, dale, Pancho. Con todo lo justo que significa mejorar la situación de los profesores. Perdona, Pancho. Primero, reparación de la deuda histórica, ¿cierto? El punto tres es el pago de bonos a los profesores retirados que están atrasados. El cuarto es un cambio del modelo de financiamiento, básicamente por sueldo en pago y las cotizaciones previsionales. El quinto es el pago de mención a profesores diferenciales y de párvulos. Si tú pescáis todos estos puntos, hay uno en particular que sin duda es el que tienen los profesores movilizados, seamos sinceros, que es el pago de la deuda histórica. Y el pago de la deuda histórica, efectivamente, no hay plata para pagarla. Mira lo que te voy a decir yo. Yo he sido muy duro con el Colegio de Profesores y lo voy a seguir siendo, porque efectivamente considero que es un gremio ideologizado con cierta tendencia a representar intereses colectivistas de izquierda más que representar los intereses de la educación en su conjunto. Pero creo que no representan a todos los profesores. Eso es lo primero. Lo segundo es que los profesores en Chile cumplen un rol súper importante en lo que es educar a los niños chicos, y que el Colegio de Profesores lamentablemente va en contra de esos intereses. Mira lo que te voy a decir. Yo creo que en esta pasada el Colegio de Profesores es una víctima. Una víctima. Creo que son otra víctima más de un presidente patológicamente mentiroso como Gabriel Boric. Y son víctimas del Frente Amplio. Y son víctimas del Partido Comunista. Porque Gabriel Boric, a estos profesores que hoy día están movilizados, que algunos están colegiados, algunos no están colegiados, algunos son fachos, algunos son de izquierda. Yo me encontré con varios profes en mi recorrido por el país y me decían: Pacho, yo soy profesor de historia, soy de derecha, no me representa el Colegio de Profesores. Por favor, cuando le pegué al Colegio de Profesores, pégale al Colegio de Profesores, no a todos los profes. Tienen toda la razón, muchachos, les pido disculpas, porque no son todos los profes iguales. Yo ataco al Colegio de Profesores. Pero a estos muchachos que se están movilizando hoy en día, estos profesores a lo largo y ancho de este país, Gabriel Boric Font, candidato presidencial, les prometió en campaña y les dijo públicamente que les iba a pagar la deuda histórica. Y no solamente eso, les dijo mirándolo a sus caras que estaba la plata necesaria. Es más, de una clase magistral de economía, ahí quedaste Nicolás Grau. Una clase magistral de economía donde decía: estos no son gastos permanentes. Esta es una deuda en particular que está evaluada aproximadamente en 13.000, 14.000 millones de dólares. Eso, en, no sé, en 1991. Si estamos hablando de 30 años atrás, y el presidente les dijo: nosotros nos vamos a jugar para que esa deuda se pague.
y el presidente sabía que no estaba la plata. Y el presidente les mintió a ustedes en sus caras. A usted, Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores, le mintió. Y yo estoy seguro, Carlos Díaz, que tú votaste por Gabriel Boric. Mario Aguilar, yo sé que tú votaste por Gabriel Boric porque me lo has dicho. Tú hiciste campaña por ello. Por las personas que ustedes hicieron campaña, se los cagaron. Y les mintieron a ustedes, profesores. Gabriel Boric Font les mintió a ustedes. Y no solamente le mintió a los profesores, también le mintió a los estudiantes. Porque a los estudiantes les dijo que iba a condenar el CAE. 9.000 millones de dólares adicionales. Gabriel Boric llegó al poder mintiendo y siendo validado en sus actuaciones por gente del Frente Amplio que los aplaudió hasta el fondo. Gabriel Boric es un mentiroso patológico. Hágase cargo. Mira, yo quisiera... Pues yo creo que en el panel no debe ser el que grite más, sino que el que plantee temas también con realismo. Porque yo aquí tengo una discrepancia con Pancho. ¿Cuál? Que el tema principal, de mi punto de vista, porque he conversado también con cientos de profesores, el tema principal aquí no es la deuda histórica. Es uno de los puntos de la deuda histórica. Que yo creo que fue un error, ¿eh? Y lo planteé en su momento cuando en la campaña se dijo el tema de la deuda histórica. Dije, esto es impagable. Fidel, impagable. ¿Error o mentira? Porque después comenzaron a decir... Yo te escuché, pero Pancho, yo te escuché con mucho respeto. Es que no es un error, amigo. Pero es que no me desconcentre lo que quiero plantear. ¿Por qué? Porque hay varias cosas que quiero plantear en educación. Pero si que por se favor. Me está cayendo yo soy, la yo soy parte... Yo soy parte... Yo soy parte... Ah, usted lo bajó. A ver... No. Yo soy parte... Ahí está bien. Muchachos, arreglenme la sillita, ¿no? Yo soy parte... Yo se está como de revolución democrática, claro. Se le está hundiendo, oiga. Era... Yo Jackson. Yo quisiera... Para terminar la idea. Vamos. Yo quisiera... El PS jamás se va a hundir. Algunos lo quisieron eliminar, pero al Partido Socialista no lo pudieron eliminar. Quisiera plantearle los temas de educación, que el tema central por el cual hoy día hay una discusión y el paro de mañana tiene que ver con las condiciones de los profesores. En Chile tenemos escuela. Ustedes conocen a lo mejor una realidad del profesor con 25 alumnos, que puede hacer una... Yo conozco la realidad del profesor con 50, 45 alumnos dentro de la sala. La realidad del profesor que tiene que lidiar, no solo el profesor, los asistentes de la educación y las manipuladoras de alimentos, que son parte del sistema educativo. Ellos están sufriendo. Ahí están las malas condiciones. Mira, Gonzalo, en mi región hay colegios que han suspendido las clases con la mayor crisis de la educación. El CIMSE fue lapidario con nosotros. El CIMSE, último, lapidario, post pandemia. Tenemos suspensión de clases porque no hay calefacción en los establecimientos educacionales. Tenemos un sistema, un traspaso que creamos en el gobierno nuestro también, hay que decirlo y reconocerlo, que lo pintaron como lo más hermoso que iba a ser el traspaso de los servicios locales de educación, que ha sido un fracaso. Ese es el tema principal para mí, Pancho, de la movilización de mañana. Poner un punto sobre las condiciones que hoy día tiene, ¿no es cierto?, la educación en Chile. Y termino con lo siguiente, porque tampoco hay que demonizar todo lo de los pingüinos. Yo me quedo con los pingüinos que lucharon por la gratuidad de la educación, porque logramos gratuidad de la educación y tenemos profesionales que no hubieran podido ser profesionales hoy día. Me siento orgulloso de haber votado a favor de esa ley con la presidenta Bachelet. Y ha permitido que miles de personas, termino con esta idea, miles de personas que no hubieran tenido ni una posibilidad de ser doctores, abogados o profesiones de diverso tipo, lo sean hoy día gracias a esa ley. Pero no estoy con aquellos pingüinos que les gustó la platita y el lucro y que vieron en las fundaciones un mecanismo para financiar sus partidos. Eso es lo que tenemos que condenar como chilenos. Iván Pudu, que usted quiere decir algo. Sí, cuatro cosas. Primero... ¿Cuatro? Muy breve. No. Esto de no encontrar culpable o no buscar culpable, la verdad es que es sacar el bulto. Acá hay personas responsables. Los mismos amigos de los que le prometieron condonar la deuda, y además el CAE, ¿eh? También le mintieron a los estudiantes del CAE, ¿se acuerdan? Claro. El presidente también les mintió, no le va a pagar ni uno. Fueron los mismos autores del fin de las elecciones, el copago y el lucro. Se jodieron a todos los colegios particulares subvencionados que beneficiaban a quién, a las clases medias. Crearon los servicios locales de educación que ha sido un desastre. Se jodieron al liceo emblemático, ¿cierto? Con aula segura, digamos, poniéndole abogado a los alumnos violentos. Karina Toá tuvo un rol ahí también. Por supuesto que Vinter, Gonzalo Muñoz, todos los chiquillos que puso la presidenta Bachelet, el Ministerio de Educación, el amigo de Fidel Espinosa Crispi, estaba ahí también metido. Y trataron de joderse los liceos bicentenarios, que es una política pública extraordinaria. ¿Y sabe por qué lo hicieron, Gonzalo? Porque los alcaldes le hicieron tapa. Porque lo mejor que tenemos, quisieron liquidar el ex ministro Ávila. Entonces, cuando usted me dice que no hay responsable, hay responsable. Esta misma generación que nos gobierna hoy día, que bajo el discurso de mejorar la educación, liquidó la educación pública, aumentó las brechas del CIMSE y ha arruinado los liceos emblemáticos. Ustedes son responsables, esa generación. Déjame, el día 2 de agosto del año 2023 hubo un atentado terrorista en la comuna de Traiguén, en la localidad de Aniñir. Lo quiero decir bien, Aniñir. Se incendió la posta rural, la escuela básica G133,
la sede social, la iglesia de la localidad, tres autos quemados, una ambulancia de la posta, se lo adjudicó la resistencia mapuche Mayeco. Hay un paramédico que intentando apagar el incendio terminó con quemadura. Los niños que están en la escuela básica G133 siguen sin clases hasta el día de hoy. Cuando tú tienes un ministerio de Estado, ¿ya? No hablemos de Marco Antonio Ávila, no hablemos de Nicolás Jatta, hablemos del Estado de Chile. Y ni siquiera hablemos del Ejecutivo, de uno de los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Ministerio de Educación. La respuesta que está dando hoy este ministro es que a fin de mes le vamos a colocar unos containers a estos muchachos para que puedan volver a clase. De verdad, Fidel, nos queremos hacer cargo de la deuda histórica, está bien. Pero si tú no puedes, lo mínimo que es tener a los cabros estudiando, de verdad no te va a dar el ancho para hacerte cargo del tema. No minimices el tema de los containers, porque hay containers modulares que están establecidos para el sistema educativo. Cuando hay un incendio, eso ha sido una práctica. Lo que te quiero decir, los containers son muy dignos. Para que quede claro que no son espacios indignos. Fidel, nunca dije eso. No dije eso. Y es más, hoy en día tú puedes construir con container, hay oficinas con container, muy bien equipados. Hicieron un estadio. Estoy de acuerdo. Pero Fidel, pónemelo al día siguiente. El grupo Resistencia Mapuche Mayeco, que se adjudicó ese atentado en Aniñir, junto con otros cuatro, tenía una demanda que era devolverle los beneficios a los detenidos en Angol. ¿Y sabe lo que hizo el Ministerio del Interior o no? Se los devolvió. O sea, nosotros tenemos un ministro interior, una ministra interior, que cede ante las presiones de los terroristas que queman escuelas y capillas. Nuestra ministra interior cede a las presiones de los terroristas. El día de mañana, ministra, si avisan que hay una bomba en la gobernación y usted tiene que entregar, no sé, ¿también lo va a hacer? Yo jugué, ahí se perfecciona la ley antiterrorista, con lo que dice Iván, muy buena forma. Rodrigo, te quiero decir lo siguiente, guárdame esa respuesta, saludo a mi auspiciador y bajo con Reti, ¿les parece, muchachos?